La voz del misterio. De los tiempos, al diablo se le han achacado todos los males de la humanidad. Vamos a conocer hoy la realidad de esos males y de ese demonio con nuestro invitado, Francisco López. Paco, buenas noches y bienvenido al Pentáculo. Muy buenas noches a todos. Paco, ¿qué o quién es el diablo? Bueno, el diablo, ya hemos manifestado alguna vez, es una entidad de tipo psíquico o para otros de tipo espiritual, que es inherente al hombre, está dentro de su mente y por lo tanto no se puede decir que el diablo tenga entidad física. Muchas veces se habla de demonios y otras se habla de diablos. ¿Hay alguna diferencia entre ambos? Sí, generalmente esto ya es cuestiones de atribuciones del vulgo. Se dice demonio a un ser infernal de menos jerarquía que el diablo, puesto que es sabido para la gente que se dedica a los fenómenos esotéricos de que, como por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, en el cielo hay arcángeles, serafines, ángeles, tronos, dominaciones, etcétera, toda una jerarquía de mandos celestiales, por supuesto que también existen en el infierno. ¿Qué poder real puede tener un demonio o un diablo sobre el hombre? Pues el poder que puede tener un espíritu o una entidad mental directamente relacionada con la materia, hasta el poder de modelarla. ¿El infierno existe, Paco? Sí, lo mismo que el cielo. ¿Y qué es el infierno? Pues si nos atenemos a la historia, y no vamos tampoco a hacer redundancia de ello, es donde están precisamente los seres infernales, los espíritus negativos, y es el lugar donde se llevan a toda la gente que se parece a ellos. ¿Puede ser un demonio bueno o positivo? ¿Puede hacer algo bien? Por supuesto, en una personalidad de índole negativa, más de una vez se ha dicho que no tiene por qué ser nociva, porque si un programa negativo, a la hora de aplicarle, se busca, digamos, lo idóneo, lo bueno, puede ser mejor que muchos positivos. A Dios y al demonio, ¿cómo se les puede considerar? ¿Dos aliados, dos enemigos o dos partes de lo mismo? Son dos partes complementarias. El demonio y Dios son las dos esquinas de la configuración del mundo. ¿Y por qué se asocia el mundo material con el demonio cuando precisamente nos comentabas que es un ser inmaterial? Porque precisamente esto quizás sea alguna redundancia de tipo eclesiástico, no precisamente de la Iglesia Católica, sino de religiones ancestrales, que todo lo que ha sido negativo por la fuerza, por la profundidad que tiene sobre el hombre en el plano material, también va íntimamente ligado al dinero, por eso se piensa que todo lo malo y todo lo material va ligado al demonio. Paco, ¿puede llegar el demonio a dominar el mundo como dicen las profecías y las religiones? Sencillamente y escuetamente sí, por la sencilla razón de que el mal solamente necesita de un número de adictos lo suficientemente importante y con una coordinación adecuada para que este mundo sea un auténtico infierno y no haya que ir al que nos ha predicho la Biblia a todos los que no nos portemos bien. Muchas veces se ha hablado, un poco jocosamente quizá, del sexo de los ángeles. También en los demonios se habla de íncubos y súcubos. ¿Es verdad que existen, vamos a decir, sexos dentro de los demonios? Verdaderamente, los demonios hemos dicho que son entidades del hombre, y si el hombre se puede referir a masculino y femenino, por supuesto el íncubo es el demonio femenino y el súcubo el demonio masculino. ¿Y cada uno actúa quizá de cara a su sexo?
no de cara a su sexo. Precisamente yo aquí extrapolaría la cuestión. Son las cosas antagonistas. Sobre las mujeres influyen los demonios masculinos y sobre los hombres los demonios femeninos. ¿Por qué se asocia el número 666 con siempre con la bestia, con el demonio? Bueno, genéticamente, los cromosomas X e Y determinan un hombre. El cromosoma Y va asociado al número 6, que es un hombre normal. El 66 va asociado a dos cromosomas Yes, y entonces en este campo entramos en el campo de los genios o de los maníacos, y por supuesto, el que tenga tres cromosomas Yes y uno X, les entra en el campo de la bestia, en la dominación, o sea, la inteligencia, la fuerza y la decisión. De cara a las profecías, Paco, del fin del mundo, se habla mucho del anticristo. ¿Tiene algo que ver con el demonio? ¿Existe el anticristo? Por supuesto que existe, y ya se ha dicho más de una vez que ya está entre nosotros. ¿Tú crees que está ya en la Tierra? Sí, está ya en la Tierra. Lo único que le falta, digamos, es el rol de él, ya le sabe perfectamente. Lo único que falta es salir a escena en el momento adecuado, que saldrá aproximadamente de aquí a muy pocos años. ¿Tú sabes quién es el anticristo o crees saberlo? Sí. ¿Puedes decirlo? Sí, Mijaíl Gorbachov. ¿Mijaíl Gorbachov? Sí. Parecerá un poco anacrónico el que a un señor que le acaban de otorgar precisamente hoy el premio Nobel, las circunstancias y el destino, que precisamente los griegos sabían positivamente que el destino se burlaba de los hombres e incluso de algunos dioses, vamos a conocer a un Mijaíl Gorbachov para Europa, duro, guerrero y posiblemente exterminador. Es decir, que a pesar de que está haciendo mucho bien hoy en día, puede llegar a hacer mucho mal. Sí, las circunstancias le harán tomar un papel duro, decidido, y tendrá que elegir entre dejar destruir Europa o destruirse él también, y por supuesto optará por lo primero. ¿Cómo son los demonios en las religiones no cristianas? Por ejemplo, en las religiones no cristianas, los demonios se les asocia con cantidad de sinónimos folclóricos. Por ejemplo, si echamos un vistazo a las tribus africanas, o sea, a las religiones animistas, pues generalmente, aunque la caricatura viene a ser siempre de figuras estilizadas, figuras sonrientes y generalmente con facciones estiradas hacia la parte superior de la cabeza, en claro aspecto o en clara manifestación hacia la inteligencia y algunas veces hacia la depravación jocosa. Si vamos a las entidades de las religiones indostánicas, a los demonios se los representa feos, pero de una fealdad, digamos, resultona o incluso hasta bella, porque casi siempre a los demonios se les marca vestidos de oscuro, cara negra y danzando. O sea que los demonios se les asocia mucho con la danza, y la danza con la diversión. Quizá posiblemente sea la asociación más exacta de lo que es el demonio asociado a la danza, a los placeres o los vicios terrenales. ¿Hay algún arma eficaz contra el diablo? Sí, por supuesto. Es la actividad cotidiana llevada hacia un punto de acción consciente. Nosotros somos como emisores receptores de energía al cosmos. Sabido es que cuando uno está haciendo algo, emite radiaciones hacia el cosmos que otros semejantes nuestros pueden recibir. El quedarse en blanco, inactivo o simplemente dormido, sin una especificación clara a la mente, antes de dormirse, predispone a recibir emisiones de demonios, que pueden ser perfectamente nuestros vecinos o pueden ser perfectamente entidades de otro tipo, en los cuales nos están programando nuestra mente por el mero hecho de estar durmiendo. Posteriormente, en el agosto mismo, nos vas a enseñar precisamente a programar esa mente contra el diablo. Esa es la intención que tenemos. Hablando un poco, también con jocosidad, a nivel un poco popular, siempre se ha dicho una serie de cosas del demonio. Por ejemplo, que el diablo es cojo. ¿Por qué? Bueno, eso pertenece al medievalismo español, y la picaresca española tiene un poquito que ver con esto. Se dice que el demonio es cojo porque generalmente los hombres o las mujeres que tienen algún tipo de tara física, basado en esa disminución física, les potencia la mente porque tienen que obligarse a más que las personas normales. También dicen que huele a cebolla y azufre. Bien, de acuerdo. A cebolla y azufre siempre se ha dicho. Por ejemplo, el olor a cebolla tiene también connotación con la cocina, el fuego. Sabido es que la especificación medieval del fuego es el del infierno de Dante, el fuego eterno. Por lo tanto, un hogar, una cocina, es una manifestación de lo que se puede hacer en una cocina de casa, y es guisar. En cuanto al azufre, va íntimamente asociado también a otra de las manifestaciones del fuego, como pueda ser la antigua herrería medieval, en las cuales el olor a carbón, el olor a hierro fundido, da precisamente ese resultado, el olor amarillo a azufre. También se dice que tiene los ojos amarillentos. ¿Es cierto esto?
Bueno, eso también va en el folclorismo o en las simbologías más antiguas, en el cual la demonología se asociaba concretamente a animales. Esto pertenece a la escuela esotérica o demonológica de Bastet, de la diosa Gata egipcia. Uh-huh. Y sabido es que si el demonio se asocia con la noche, la máxima representación del demonio son los ojos felinos. Se habla también de que el demonio tiene que llevar en su cuerpo el número 666, escondido en el pelo, en alguna zona no visible del cuerpo. ¿Es cierto esto? Bien, hay quien dice que lo es, y esto se nota, por ejemplo, mirándole la coronilla a una persona. Si tiene un remolino en la coronilla, es una persona normal. Si tienen dos, hay que tener cuidado con él, aunque no abundan muchos. Y si tiene tres, lo mejor es salir corriendo de allí rápidamente, porque igual no da tiempo. Paco, ¿es el hombre un diablo para el hombre? Por supuesto, la raza humana no tiene depredadores, por lo tanto, no solamente el hombre es un diablo para el hombre, sino también es su propio lobo y su propio ángel exterminador.